Para comenzar con el video, recordaremos que la multiplicación consiste en sumar un número tantas veces como se indique. Por ejemplo, 3 multiplicado por 2 es igual a 6. Esto se traduce de dos formas. En primer lugar, en 3 veces 2 o en 2 veces 3. Ahora bien, ¿cómo representar esta multiplicación en la semirrecta numérica? En primer lugar, comenzaremos representando 3 veces 2. Luego, a partir del 0 en la semirrecta, damos un primer salto de 2 unidades, un segundo salto de 2 unidades y un tercer salto de 2 unidades. Y llegamos al valor 6, que es el resultado de la multiplicación. Y en segundo lugar, representaremos 2 veces 3, que de igual forma, a partir del 0 en la semirrecta, damos un primer salto de 3 unidades y un segundo salto de 3 unidades y llegamos también al valor 6. Muy bien. Veamos otro ejemplo. 2 multiplicado por 4, que es igual a 8. Luego, tenemos la semirrecta y en primer lugar comenzaremos representando 2 veces 4. Luego, a partir del 0 en la semirrecta, damos un primer salto de 4 unidades y un segundo salto de 4 unidades y llegamos al valor 8, que es el resultado de la multiplicación. Y en segundo lugar, representaremos 4 veces 2, que de igual forma, a partir del 0 en la semirrecta, damos un primer salto de 2 unidades, un segundo salto de 2 unidades, un tercer salto de 2 unidades y un cuarto salto de 2 unidades. Y llegamos también al valor 8. Y de esta forma se realiza la multiplicación de números naturales en la semirrecta numérica. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre multiplicación de números naturales en la semirrecta numérica como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.